muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. O sea, White Lion es un pilar en la historia del reggaetón. Cuéntanos, ¿cómo fue que empezó la empresa? ¿Por qué tú decidiste hacerlo? Yo quiero saber la historia de White Lion. No, pues yo de cuando estábamos jóvenes, estaba empezando, ya tenía una relación de amistad con DJ Negro y Vico C. Y un día me invitaron a un show que tenían en New York. Yo vivía en New York. Y cuando me fui con ellos, que llegamos a un hotel antes de irnos al show que tenían, me acuerdo que vi una persona que era joven, y lo vi como que era la persona que estaba corriendo todo, y vi cómo me lo presentó, y el jefe de él, y lo vi un tipo, tú sabes, siempre me gustó la música, pero no sabía cómo entrarle, y cuando lo vi a él, él se llama Jorge Oquendo, dueño de la disquera Prime Records, él era el que tenía Vico C, El General, bueno, él empezó el primer movimiento de la música urbana fuerte. Y cuando lo vi a él, yo dije, ay, yo quiero ser como esta persona, ¿sabes? Y dije, esto es lo que yo voy a hacer. Pues, y empezamos a trabajar en el 94. Oh, wow, sí, que esto lleva desde literalmente los comienzos del reggaetón. No. Déjame explicarte, pues cuando ese mismo día Vico C y Negro me presentaron uno de los productores de ellos, que resulta ser que era DJ Playero. Okay. Hice una buena relación con Playero y siempre nos quedamos comunicándonos. Cuando yo venía a Puerto Rico, iba y lo visitaba. Un día él me llamó y me dijo, bro, ¿cuándo vienes a Puerto Rico? Quiero que vengas porque estoy trabajando algo. Y me acuerdo que el día que llegué a Puerto Rico y fui a la casa de él, había una fila de un montón de muchachos jóvenes. Y ahí era que estaban grabando el 37 y el 37. Oh. Y el 38 estaban empezándolo. Entonces, pues, desde ese momento estoy, desde los comienzos donde Playero estaba trabajando. Y también DJ Negro, como quien dice, estoy desde que arrancó el género. Y entonces también quería hablar, o sea, White Lion fue y es un label independiente, y ustedes le metieron un montón de trabajo bien fuerte para desarrollar el reggaetón a lo que es ahora. Pero quisiera que me hablara un poco de cómo fue... ¿Cómo ustedes movían la música antes versus ahora? Porque, o sea, ha cambiado drásticamente. Y yo sé que antes era una movida bien underground, bien como que la guerrilla. Así que quiero que me hable un poquito de eso. Sí, no, pues como te dije ahorita, nosotros, el movimiento era entre nosotros mismos, ¿verdad? Los que empezamos, y vendíamos los CD cuando los fabricábamos y ya llegaban, nos íbamos a la calle Serra, la que le dicen la 15, y eso estaba lleno de un montón de distribuidores. Y normalmente ahí nosotros llegábamos, hacíamos, y era como que, ¿sabes? Era con ellos que trabajábamos, aparte de que estaba el señor Pedro Mercé, que fue el de BM Record, pues la única emisora que había era I-96, que era en Fajardo. Entonces Coyote tenía un show que nosotros, y lo que es la 94 ahora, que estaba Candyman. Se me olvidó bien un poco el nombre de cómo se llamaba la emisora en ese tiempo, pero creo que era hasta como 94, algo así, y estaba Candyman. Entonces eran como que las únicas dos veces que teníamos oportunidad a promocionar el disco, hasta que empieza Video Más, y ahí es que ya empezamos a entrar con más maneras de poner los videos y eso, y ya entiendo que a principios del 2000 que le dan a Coyote
la emisora Mix, y ahí es que por primera vez pues tenemos una manera donde promocionar el género como se debía. Sabes que por eso para mí Coyo también es una persona, tú me entiendes, súper importante en este género. La realidad es, venimos trabajando por muchos años y estamos súper orgullosos cuando miramos, ¿verdad? Porque yo por lo menos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos, cuando yo fui a esa casa de playero que los artistas grababan en el baño y él seteando todo en la sala, y ahora llegamos a estos estudios mega grandes, todas esas cosas. Pero cuando tengo la oportunidad de compartir con J Balvin o con cualquier artista, por ejemplo, Ciego, que es el manejador de Nicky Jam, me siento bien orgulloso porque digo, diatre, lo que empezamos un día y que mucha gente nos vio loco, hoy en día está, es lo que le lleva a las habichuelas a muchas casas, ¿me entiendes? Hay gente en Colombia comiendo por el género, hay gente en Argentina, hay gente en México, donde sea, ¿tú me entiendes lo que te digo? Y digo, qué bueno, claro, que empezamos este movimiento. Sí, sí, yo pienso que lo chévere del reggaetón es que como es un género joven, uno ha podido ver todo ese desarrollo y es tan chévere ver cómo comenzó, exacto, en ese movimiento de guerrilla, del joseo, y ahora domina la música latina y diría que también internacionalmente, y como tú dices, le da a comer a muchas personas. Sí, sí, eso es bien importante, ¿verdad? Yo siento que la música urbana, ¿verdad? Lo que sea, porque ya como que hay diferentes maneras de expresar la música urbana. Por ejemplo, República Dominicana, para mí el sonido de ellos cada día se está poniendo mejor. Están llegando al punto donde de verdad van a exportar tremendos talentos. El Alfa viene ya haciendo cosas duras, Kiko el Crazy, de Don Miguel, o Vaquero, hay unos cuantos exponentes que uno dice, Chimbala, y por ahí un montón más que uno dice, wow, ¿sabes? Sigue creciendo el movimiento, cada cual aportando un sonido nuevo. Bueno, si te pones a escuchar ahora mismo la música regional mexicana, y te das de cuenta, vienen con la semilla del género urbano a meterle a su estilo de música. Sí. ¿Sabes? El movimiento urbano ha sido bien grande para la música. Sí, definitivamente ha sido súper influyente. O sea, tú ves artistas como, por ejemplo, Natanael Cano, que están haciendo, o sea, esa fusión de lo que son los corridos y el trap, y realmente se escucha brutal. Pero tú, a ti te lo dicen y tú te quedas como que, ¿eso funcionará? Yo no estoy segura, pero lo escucha y... No. Lo que está pasando es que todos estos géneros que quizás tuvieron aguantado un momento, ahora están saliendo unos exponentes que saben identificarse con esa juventud, con todo. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Y tienen esa cosa, porque ser urbano no es escuchar reggaetón nada más. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Entonces, pues, para mí es un estilo de vida, ¿me entiendes? Claro. Sí. Y pues esos chamacos nuevos están en su estilo de vida y lo están expresando en su estilo musical. Y por eso está pasando la cosa, que tengo amigos hoy en día que están escuchando corrido y yo, diablo, este tipo, y es a Natanael Cano, al otro, ¿sabes lo que te digo? Que yo nunca me imaginaba que escucharía eso, pero me encanta escuchar a Natanael Cano por eso mismo. Sí. Creo que, ¿verdad?, están pasando cosas grandes en la industria. Sí. Has trabajado en lo que sería la formación de muchos artistas como Cosculluela, como el grupo Calle 13, y yo quiero saber qué es lo que tú buscas o qué es la característica que tiene un artista que tú dices, yo voy a trabajar con él. Él tiene lo que hace falta. Pues eso yo no lo puedo identificar que yo tengo.
¿Entiendes? Sinceramente, porque es que la gente me pregunta y yo no puedo decir, bueno, es que, mano, yo lo siento en el alma. Cuando yo escucho algo, digo, esto es este tipo, ¿me entiendes? Y a veces los escucho desde cero, pero yo digo, este tipo, si se encuentra, no va a haber quien lo pare, ¿me entiendes? Entonces, porque si yo enseño el demo que yo de Calle 13, pues era muy diferente al primer disco, pero hecho, estaba el sonido ahí. Yo dije, este tipo bien producido y con el alma, olvídate de eso. Y pues ya lo ha demostrado, ¿me entiendes? Cosculluela también, Zion y Leno, Casa de Leones, Jowell y Randy. Yo es que yo me disfruto el proceso de trabajar de cero, me encanta. ¿Entiendes? Es como que lo que me llena. Después que ya son número uno, chévere, estamos orgullosos, pero es como que deja ver con quién puedo demostrar de nuevo, ¿entiendes? Es como que me encanta. Si a ti te gusta estar en esa primera etapa, cuando hay que darles trabajo para seguir como que formando eso. Con los chamaquitos, escuchando el sueño. me gusta eso, me siento lleno de vida a trabajar con los talentos nuevos. Yo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo trabajo para dejar un legado en la música. Y yo por lo menos la meta es quedar, tú sabes, cuando hablen de White Lion, que sea la compañía que sacó los mejores talentos de Puerto Rico urbano, ¿me entiendes? No, ya se puede decir, sinceramente, porque... Pero falta. Yo sí, no... que se puede hacer más, pero yo diría que ya ese título está. Pero hay que seguir trabajando. Y pues me siento contento ver, por ejemplo, gente nueva que está haciendo lo suyo, como Pepe Quintana, Luyan y los Mambo King, Sinfónico, siento que son la gente, ¿verdad?, que están siguiendo el trabajo. Y a mí no me molesta la competencia, a mí en verdad me encanta ver que están bien, que están, porque cuando tú te pones a ver, son chamacos que llevan mucho tiempo, ¿me entiendes? Andando con artistas, haciendo cosas de alguna manera, ¿me entiendes? Entonces, pues cuando le va bien, de verdad que me pongo contento por ello. Cuando he hablado con Pepe, le digo, Pepe, de verdad que admiro lo que estás haciendo, se lo digo a Luyan. O sea, y a mí no me gusta, como que no. Hay que dejar saber que están haciendo el buen trabajo. Porque recuerda esto, cuando tienes la oportunidad de ser líder, tienes que aprovecharlo y crear otros líderes. Si tú quieres ser el único líder, pues estás mal, y creo que uno debe de pasarle el conocimiento a los demás, ¿verdad? Entonces, pues, los que se ganan mi respeto, yo siempre estoy para ellos ahí. Sí, estoy súper de acuerdo. Sí, definitivamente. Y te quisiera preguntar también, desviándonos un poco del tema de Calle 13, si hay algún momento que tú has dudado de alguna decisión que tomaste con un artista. Mano, pues en verdad todo no es fácil, pero a mí si salió, sale, si no, no. Allá en este momento que yo estoy de mi vida, ahora mismo, ahí es donde eso no me puede pasar. Y en este momento yo no estoy simplemente pendiente a lo que es la persona como talento, ni nada. También me gusta saber que es un buen ser humano. Porque, ¿verdad? A mí lo menos, tú sabes, no estamos para darle poder a una persona que no va, tú me entiendes, no va a dar nada bueno para atrás. Quizá puede ser el mejor artista, pero como persona no bregue, no, él no me gustaría ayudar a una persona que no va a dar para atrás. Cuando te digo para atrás, tratar bien a la gente, ser un buen ser humano, ¿me entiendes? Sí.
pues porque siento que par de personajes, ¿me estás entendiendo lo que te digo? No los veo componiendo nada. Sí. Ni trayendo nada bueno a los demás. Y no te estoy hablando de que porque si canto de la calle ni nada, te estoy hablando como persona. Entonces, pues en este momento yo me fijo que aparte del talento y todo, ¿verdad? Pues sea un buen ser humano.